Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta última convocatoria de prensa que a nosotros nos sirve para, por un lado, para presentar esta novedad, este interesante encuentro de blogueros del patrimonio, pero también para aprovechar para hacer balance de la feria. En cuanto al encuentro de blogueros, simplemente deciros que es una actividad nueva que se inicia en este ARPA 2016 y que, por un lado, manifiesta la vitalidad que el mundo del patrimonio plantea también en el mundo de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios de comunicación. Esto no significa, por parte de quienes trabajamos en el patrimonio, pues un afán esnovista de estar también en el marco de lo que es estéticamente o también instrumentalmente en el campo de las nuevas tecnologías, sino que manifiesta la normalización que el mundo del patrimonio cultural tiene y quiere tener en su penetración social y en su manifestación de la cadena de valor normal también a la hora de valorización social. Aunque tratemos de cosas antiguas, aunque pretendamos hacer un valor de lo que son los valores del pasado, los instrumentos y los afanes que tenemos son los de la gente de hoy. ARPA se ha caracterizado por la presencia de mucha gente joven, ahora hablaremos de esto también, y es evidente que las redes sociales, los nuevos canales de comunicación, especialmente las redes sociales, Facebook y Twitter, pues también tiene una incidencia que nosotros comprobamos incluso en el éxito de las convocatorias que realizamos por esos medios, que acude, que manifiesta o que se traslada en una mayor asistencia a aquellos actos que fundamentalmente canalizamos por estas redes. Pero que también manifiestan, y esta jornada que voy a presentar es la vitalidad de este sector también en las personas interesadas a través de estos canales de comunicación. Esta jornada de Patrimonio en Red va a reunir a casi 20 blogueros de toda España, cuyos canales versan desde distintas perspectivas en los temas de patrimonio cultural. Por un lado, nos permite presentar también a la sociedad pues la incidencia de estos canales, pero también queremos que sea una jornada para ellos de interacción, de intercambio, de reflexión y de propuestas. Valladolid y ARPA se convierte, por tanto, en la capital de las redes sociales en torno al patrimonio y queremos que ARPA siga siendo una cita periódica en esta materia. Y en fin, eso nos parece que es una buena coronación, una buena actividad que da la personalidad de lo que ha sido ARPA a lo largo de estos 4 días, con un éxito pleno. En primer lugar, quiero destacar algunas cifras. Han sido aproximadamente 20.000 personas, es difícil a veces contabilizar por los diversos accesos y por las participaciones en las distintas actividades que tienen lugar, algunas fuera de esta propia sede del Centro Cultural Miguel Delibes. Pero es importante que en torno a esas cifras nos movemos, unas cifras que incluso es difícil ya aumentar por la propia capacidad del centro cultural. Pero bueno, lo más interesante es que 2.000 de esas personas son jóvenes, son niños que o bien con sus centros escolares o bien con sus familias han participado de las actividades, que es tanto como participar del mundo de la cultura, del mundo del patrimonio cultural desde Castilla y León hacia todo el mundo, y esto nos parece, por muchos motivos que ya hemos expuesto en diversas ocasiones, no solamente una manifestación de la vitalidad que la propia feria tiene o la propia Bienal tiene, sino también una manifestación del futuro que el patrimonio cultural tiene y cómo desde Castilla y León y desde ARPA también estamos intentando que ese futuro pues tengamos voz también en España y en Castilla y León para de alguna manera conducirlo. En fin, otras cifras ya las manejáis, os las vamos a pasar también por escrito y son las que preveíamos consolidadas al principio en cuanto a la inmensa cantidad de actividades o de entidades e instituciones participantes. La segunda cosa que quería destacar es que el Centro Cultural Miguel Delibes se ha manifestado con hemos consolidado, hemos confirmado el que esta sede es una magnífica sede para tener un encuentro como ARPA por muchos motivos, pero en primer lugar porque enfatiza esa parte de ARPA que a nosotros nos interesa mucho y es que junto con la parte expositiva o junto con la parte comercial estricta, pues esto es un gran foro de encuentro, ¿no? La multiplicidad de salas de todos los tamaños, desde la propia sala sinfónica que fue utilizada por los participantes de ARPA cuando participaron en el homenaje a Cervantes y en el homenaje a la Orquesta Sinfónica del viernes por la noche, hasta la sede del Congreso con esas 400 plazas que se llenaron ayer en la exitosa gala de clausura también, pero también en la multitud de salas que de manera simultánea están siendo objeto de actividad febril, si se me permite la expresión, en torno al patrimonio. Eso mismo para nosotros ya es una satisfacción. Ha habido distintos niveles de asistencia, casi todos con una asistencia muy importante, pero en todo caso lo que queremos que fuera ARPA hace unas ediciones se ha confirmado, se ha consolidado ya. Es un gran foro
cultural en torno al patrimonio, donde quien quiere, quien tiene algo que decir, donde a nivel técnico, científico o social quiere reflexionar en común o quiere exponer un proyecto, lo puede hacer en ARPA, y esa es la plataforma que brindamos a toda España y a nivel internacional. Y para eso el del IBE se muestra especialmente apto. También el del IBE se muestra apto para manifestar el hecho de que ARPA también es, al margen de tener ese aspecto de bienal y de encuentro, es un hecho cultural en sí mismo. Los expositores y los visitantes nos hablan de lo felices que se encuentran contemplando el patrimonio cultural en medio de un centro que habla también de música, que habla también de danza, que habla de teatro, y esas manifestaciones además tienen su lugar oportuno en cada momento, ¿no? La propia arquitectura de todas las stands de los espacios nos parece que siempre hemos querido que tuviesen el mismo nivel cultural que aquello lo que estamos queriendo contar, que es el nivel cultural del patrimonio de Castilla y León y la importancia del patrimonio cultural en general. Y eso se convierte también para muchos en un punto de interés, en un atractivo visual, un atractivo del disfrute de espacios. Y en un punto hay algunos arquitectos que ya vienen a ver ARPA también por la calidad de su arquitectura efímera, ¿no? que también es una exclusividad y un hecho singular en España en un evento de estas características. En fin, también el IBE se ha confirmado como un lugar muy especial para el encuentro profesional y técnico. Quiero agradecer a EICE y a la entidad y al proyecto Duro Douro, que ha sabido, bueno, hemos con su ayuda ha contabilizado, ha servido como agenda activa para concitar hasta citas de 250 entidades, ha habido hasta 50 encuentros bilaterales portugueses y españoles y hasta casi un centenar de encuentros totales de negocio B2B, precisamente en el área central de la feria. Y, en fin, quiero destacar también, sería un tercer punto, ese salto cualitativo que ARPA ha dado también hacia el mundo joven, hacia el mundo universitario. En primer lugar, porque el éxito ha sido un éxito la convocatoria de ARPA Joven. Ha sido abrumadora en tan poco tiempo, pues el número de proyectos de estudiantes de arquitectura de todo el mundo, quiero destacarlo, aunque principalmente de España, pero universidades también italianas, latinoamericanas, con esas 70 inscripciones, de los cuales, pues aunque hemos tenido esos 8 premiados que ayer se dieron a conocer, pues manifiesta también la vitalidad que el patrimonio cultural pues manifiesta entre los estudiantes y entre los jóvenes que se dedican a un futuro profesional relacionado con la cultura, en este caso con la arquitectura, ¿no? Todos los arquitectos nos han mostrado además su satisfacción por contemplar esas propuestas de calidad que se veían en los paneles y algunas que se han podido ver en la exposición de las maquetas o la intervención propuesta por la Escuela de Arquitectura para las ruinas de San Antón en el Camino de Santiago. Aunque a algunas personas les ha pasado más desapercibido porque estaba en la segunda planta, pero también es para nosotros un guiño a esa preparación del año jacobeo, en el que estamos trabajando también desde el patrimonio, no solamente cuidando los monumentos, sino proponiendo proyectos de futuro, como por ejemplo el de esta intervención de San Antón. Y bien, ya pues no sé si en tercer o cuarto lugar, pues sería el destacar el afianzamiento también de la internacionalización de ARPA. Fue también una gran idea propuesta por algunas entidades la constitución o la propuesta de ese país invitado que inauguramos hace 2 años con la India y que ahora Portugal, que ya de una manera natural venía colaborando mucho con nosotros, pues ha irrumpido con fuerza este año, no solo por la presencia institucional al máximo nivel en el caso del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Patrimonio, sino de otras entidades públicas y privadas, especialmente la región norte y centro, que son las que, lógicamente, por vecindad tienen más que ver con nosotros, pero también por el hecho de que, en fin, ha dado una feliz casualidad, el Premio Internacional ARPA ha recaído sobre un proyecto interesantísimo del norte de Portugal, un proyecto convocado desde la Administración Pública, pero en el que participan también muchas entidades privadas, el proyecto de Valdebarossa, que es una referencia también para nosotros, que nos confirma el hecho de que los proyectos territoriales, los proyectos que versan sobre territorios ricos que tienen mucho patrimonio, y en esto Castilla y León sabemos mucho, pues se pueden ser gestionados de manera sostenible, activa, sin esperar a que haya una masiva o consolidada disposición de recursos económicos, y que a partir de lo que hay se puede poner en valor lo que se tiene, ¿no? Valorizando esas ruinas, esos espacios históricos, también para hacer comercio local, cultura local. Eso es lo que los monasterios y lugares del Valle de Barossa al norte de Portugal están haciendo, de acuerdo con los museos y con los agentes locales que allí ponen sus tiendas, sus comercios. Me parece un proyecto fantástico que animo a todos los castellano y leoneses que nos encontramos muy cerca, pues, a visitar.
Así que, en fin, un éxito, creemos, ¿no? Los organizadores estamos satisfechos, la consejería muy satisfecha por el desarrollo de ARPA, las felicitaciones han sido numerosas, sabemos que hay también cuestiones que mejorar, algunas relacionadas precisamente con esa notable afluencia que se desarrolla en algunas actividades y que, bueno, pues tendremos que ordenar en el futuro. Queremos también ampliar los espacios, ya lo hemos hecho este año con la exposición que va a durar todavía unas semanas en la Iglesia del Monasterio del Prado sobre algunos proyectos de la Consejería en materia de patrimonio cultural y, en fin, esta y otras áreas, pero en todo caso, pues estamos muy satisfechos. Quiero finalmente agradecer, en primer lugar, a todos vosotros, a los medios de comunicación, que también habéis hecho un amplio seguimiento de todas las actividades, que eran muchas, y a todos los que han hecho posible ARPA, particularmente a la Fundación Siglo, que nos ha dado aquí toda la personal de la Fundación Siglo en horas intempestivas, también a la propia personal de la Dirección General de Patrimonio, pero a todas las entidades públicas y privadas que han hecho que ARPA pues sea lo que es. Así que muchas gracias. Mañana se clausura relacionado con el patrimonio en las edades del hombre. Yo no sé si ha cumplido las expectativas que tenía la Junta. Sí, por supuesto, porque al margen de las cifras, que hoy ya algunas son publicadas y mañana otras conoceremos respecto, en primer lugar, el número de visitantes y en segundo lugar, el impacto económico que ha tenido en Toro y en su comarca, es algo que es evidente. Por otra parte, cualquiera que haya ido a Toro a lo largo de estos meses pues ha visto el cambio radical, no solamente de afluencia de público, sino también lo que ha supuesto de una nueva visión de los propios toresanos y de muchos de los visitantes hacia la ciudad de Toro, que saben que van a volver a esta ciudad y a esta comarca del vino gracias a Edades del Hombre. O sea que, al margen de las cifras de más o menos visitantes, que van a ser muchas, pero creo que esto es lo importante, que Edades del Hombre sigue teniendo esa capacidad de regenerar no solamente o exponer no solamente un proyecto cultural en torno al arte sacro, sino de poner en valor un territorio cultural, que es lo que abunda en Castilla y León, y se demuestra esta fórmula de hace ya 25 o 28 años como una fórmula exitosa para hacerlo. Y esta es la satisfacción que se palpa en la gente de Toro y en las instituciones públicas y privadas más relacionadas con la comarca de Toro. ¿Cómo va a influir en ARPA esa Bienal Ibérica que va a tener lugar el próximo año? Pues sí, mira, además te agradezco que me lo hayas recordado, porque dentro de esa internacionalización ha sido una, si me permitís la expresión, por más que sea tópica, un clamor unánime el que deberíamos consolidar de manera ya, bueno, ya estaba consolidado, pero que todo el mundo nos ha agradecido también, el hecho de que ARPA a partir de ahora sea un certamen, una Bienal Ibérica anual, ya no va a ser cada dos años. Lo que pasa es que alternativamente se desarrollará en Castilla y León, en principio en esta sede de Valladolid, y dentro de la itinerancia que ya tiene prevista la Feria de Patrimonio de Portugal, en la próxima edición ya se ha convocado en la ciudad de Amarante, una ciudad también del Duero, cerca de Porto, y eso realmente para nosotros es algo muy importante. El presidente nos insistió mucho, al equipo de la consejería, en que cuanto antes consolidemos, cerremos administrativamente esa convocatoria, y creemos que esto es algo muy importante no solamente para la dinamización de los propios flujos económicos en torno al patrimonio, sino también para el turismo entre nuestros dos países, especialmente en nuestra zona norte de Portugal y Castilla y León, y luego lo que a nosotros también nos interesa. Toda esta importancia que le reconocemos al patrimonio como sector económico, queremos reconocerla, al final hay que ponerle patas, y una de las patas que tenemos que ponerle es la escala. La escala se consigue uniendo voluntades, uniendo proyectos, superando las dificultades que administrativamente esta unión de proyectos tiene, y lo hemos conseguido con la Feria de Patrimonio de Portugal. Vamos a ser una voz potente en Europa también en materia de patrimonio gracias a esta Bienal Ibérica.